Lo que pasa es que con una mujer está que me esté fregando injustamente. Quiero que esté contento. Estaría contento usted que yo le estuviera fregando injustamente. Como injusta. Así calificó el exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, su captura realizada la noche del jueves por la División Élite contra el crimen organizado. El exedil fue detenido sobre la carretera panamericana que de Santa Ana conduce a San Salvador a la altura del kilómetro 33 y medio frente al Regimiento de Caballería de San Juan Opico en La Libertad. Y se hicieron dos allanamientos. En esos allanamientos supo él evadir un poco, pero ya nosotros teníamos conocimiento de eso y cabal ahí a la altura del kilómetro 33 y medio de la carretera panamericana en San Juan de Opico, ahí lo estábamos esperando y fue detenido él y otra persona que lo acompañaba, porque esta persona era la que le daba todo el encubrimiento y le mantenía a él informado de cómo quizás los contactos, de cómo puede evadir a la justicia. Es el señor Cifredo Salazar Torres. A Umaña Samayoa se le atribuye el delito de lavado de dinero y activos de la administración pública. Tenía orden de captura desde hace año y medio, según la Policía Nacional Civil. Este es un caso, digamos, en un contexto que hay que verlo dentro del cartel de Texas. Primero se le empezó a investigar por evasión de impuestos. Él y el señor Adán Salazar se vieron obligados a pagar más de $1,000,000 por evasión de impuestos. Después de eso se siguió profundizando en la investigación y hoy el delito que se le acumula al señor Juan Umaña Samayoa, ¿verdad?, es alcalde de Metapán, es por el delito de lavado de dineros y activos. El exalcalde metapaneco dijo que hay alguien involucrado detrás de su captura, pero no mencionó el nombre, así como también negó haberse favorecido de la red de corrupción montada por el exfiscal Luis Martínez. ¿Pero saben quién es el que... yo no le puedo decir si él con su poder económico o con sus influencias políticas, pero no le voy a mencionar nunca. ¿Recibió favores de Luis Martínez? Jamás, que le quede claro, jamás, nunca. En 2017, la Fiscalía giró una orden de captura en contra de Umaña por pertenecer a una estructura de lavado de dinero liderada por José Adán Salazar Umaña, conocido como Chepe Diablo. La madrugada de este viernes, la Fiscalía le allanó dos viviendas en donde el exedil se escondía de las autoridades, una ubicada en Metapán y la otra en Santa Tecla. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.